Este jugador arranca entre los 11 iniciales por primera vez desde que salió de las inferiores de este equipo. Atentos a los que pueda dejar en el campo. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el matador Kempes. No se vayan, que lo que a continuación tendremos será un partidazo de eliminatorias. Y ya les adelanto, hoy se sacarán chispas en la cancha. ¡Será gol! ¡Ha picado esa pelota! ¡Brillante como picó la pelota! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. ¡Ay, señor! La verdad que me había olvidado de ver esta clase de goles. ¡Pura magia, eh! ¿Cómo hizo volar la pelota por encima del arquero? Y acá seguimos con el partido 1-0. Ferguson. Qué bien ha defendido. Acá lo tienen, señoras y señores. No hubo medio de comunicación que no hablara de este jugador en la previa al partido de hoy. Hoy, Marito, este jugador ha logrado estar entre los 11 titulares por primera vez. Un buen logro, gran momento para él. Y después de ser un canterano de los que ha estado mucho tiempo en este equipo, vamos a ver si puede lograr ganarse el puesto. Ahí está, es tuya, reclámala. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza. Se les ha ido una gran ocasión de gol en el último momento. Y siguen la diferencia de un gol. Y es una pena que esta jugada, que había sido maravillosa, no haya terminado en gol también. Y ahí está, cambia rápido de posesión. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta. ¡Fue el bombazo! Se le hizo fácil al final al arquero. Cuidado que la puede llegar a perder. Tiene espacio por ahí en ese costado. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Anda generoso este muchacho hoy. Sigue adelante, buena conducción. Le ha quedado fácil ese balón. Ahí se viene y si se anima lo clava. Pero perdieron la pelota. Ferguson. Clara intercepción. Adam Lallana. ¡Ay, fuera de juego!, dice el árbitro. Yo no sé si daba para tanto. Este triunfo parcial es limitado y el equipo visitante lo sabe. Sabe perfectamente la situación en la que se encuentra y las posibilidades que tiene, además de repensar algunos detalles cuando ya se viene el descanso. ¿Que la ventaja es mínima? Sí, perfecto. Pero van ganando 1-0. Supieron manejar el partido, el control de la pelota. Atacaron bien, pero señores, queda mucho tiempo por delante todavía, ¿eh? Cuidadito. Apenas 1 minuto de tiempo añadido.
final del primer acto en este estadio. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. La lana. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Con esto reafirmamos lo que se decía de esta transferencia. El City necesitaba a un jugador de sus características y lo ha conseguido. Esto puede iniciar una nueva etapa para ellos. Este equipo necesitaba un jugador como este. Se lo han traído y están todos contentos. Ha regalado la pelota en un lugar increíble. ¡Bien ahí el arquero! La verdad, lo hizo de 10, ¿eh? Llega cortando bien y recupera. Y le pega. Enorme la tajada. La pelota se va lejos. Esperemos que se despierten. Después de esta gran atajada, tiene que acelerar un poquito. Mirá que viene muy mal, ¿eh? Veamos si aprovecha para recuperar terreno. ¡Pégale, maestro! ¡Pégale! A ver si lo empatan desde el córner. Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido. Deciden jugar así el tiro de esquina. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. This is a message for Andy Topham. Sorry, Mark. Andy Topham, can you please return to your vehicle immediately? Thank you. Ahí les queda el número 5. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Directo, fácil, sin complicaciones. La lana. Han cortado bien ese esférico. A toda costa quieren que este equipo empate, por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. Ha robado muy bien el balón abajo. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. Lo vio el arquero adelantado y la quiso cucharear. Habrá que practicarla más durante la semana. Esa llega a las manos del arquero. Quedan 15 minutos en este partido. ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado. Corta bien y recupera. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. La buscaron y la consiguieron. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Buena pelota y pueden llegar primero. ¡Lo liquida! ¡Se viene! Es el segundo que clava y ahí lo tienen ya en candidato para figura del partido. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Y por ahora el marcador está 2-0.
McAllister. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Ha protegido bien a su equipo ahí. Final del partido. Final de la espera. Este equipo consigue el ansiado boleto a la siguiente ronda. Realmente interesante, donde los dos pusieron todo lo que tenían que poner. Y a mí me terminó encantando el partido. Se mueve ya la pelota, esto comenzó. Ya era hora y estábamos nerviosos esperando el partido. ¿Será gol? ¡Ha picado esa pelota! Bueno, hiciste toda una exhibición. Impresionante. Y ahora quieren hablar contigo.